I said I'm moving too far. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings like Leon. Shooting stars across the galaxy. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a otra edición de Libertad en Serio a través de Radio Zona X. Sean todos muy bienvenidos a esta comunidad que hacemos todos los martes a través de Radio Zona X a las 11 de la mañana a través del Facebook, donde usted puede estar constantemente comentando con nosotros lo que vamos a estar conversando. El día de hoy vamos a empezar rápidamente porque tenemos muchas cosas sumamente interesantes que conversar y voy a pasar a presentarles a quienes están conmigo el día de hoy. Estoy con Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario. ¿Cómo estamos, Álvaro, el día de hoy? Muy buenos días, chicos. Muy buenos días a nuestra invitada Silvana, a Cristóbal, a nuestro chico medio ambiente y a Fakir también. Y se viene el carrete de Radio Zona X, ¿eh? Ah, sí, se viene, sí, el carrete, ya, ¿verdad? Yo ya estoy viendo ya cuál es el disfraz que me voy a comprar. Hay reunión para eso, ¿eh? De hecho, somos tan organizados que vamos a hacer una reunión para hacer un carrete. Que no va a ser un carrete necesariamente la reunión, ¿eh? Claro. Déjame no crea eso. El disfraz de Pic. El WhatsApp. Del Coringa, ya. Va a venir disfrazado. ¿Verdad que va a ser fiesta de disfraces? Pues mira. Ya. Bueno, pero después conversamos sobre eso terminando el programa. También estoy acá con Cristóbal Quintana, quien es nuestro capitán verde. Estudiante de Ingeniería Civil Industrial, militante del Partido Libertario y también emprendedor, porque se pueden ser muchas cosas en la vida, ¿no? Por supuesto. Uno tiene que ser lo que realmente quiere ser. Pero lo importante, chiquillo, es que hagan lo que les hace feliz. Muy bien, muy bien. Por eso, muy buenos días para todos y que tengan una excelente semana. Sí, qué bonita presentación. Me encantó, tienes que hacerla más seguido. Está bien. También estamos con Silvana Tobar, quien es la gestora de la ley Sofi, y de hecho vamos a estar hablando sobre eso dentro de poquitos minutos más. ¿Cómo estás, Silvana, el día de hoy? Yo estoy súper bien, gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionada y entusiasmada por participar en su programa. Me han hablado mucho de su radio, así que gracias por haberme invitado. Qué bonito nombre tiene Silvana a todo esto, ¿eh? Tenía que responder el piropo con otro piropo, ¿no? Nos acaba de felicitar a través de la radio en vivo y nosotros no le dijimos que lo hiciera, por si acaso, ¿cierto? No estaba pauteado. Ni pauteado nada. Ya, chicos, empecemos entonces. Vamos con el primer tema que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con precisamente la ley Sofi, porque estamos aquí con una protagonista de lo que se está llevando a cabo con ese tema y queremos que nos cuentes de todo. Entra en detalle si quieres, ¿por qué ley Sofi? ¿Qué se está buscando con esto? Cuéntanos la historia. Bueno, voy a iniciar por el principio, valga la redundancia. Uh-huh. Nosotros gestamos la ley Sofi, creamos la ley Sofi el año pasado, el año 2018, cuando el 25 de enero falleció en Puerto Montt Sofi Clare, que tenía un año 11 meses. Por el presunto autor, que es su padre, que le produjo heridas, la agredió, la maltrató, la golpeó hasta cansarse y le produjo la muerte. El 28 de enero se hizo una manifestación fuera de la Moneda, uh-huh, que fue mostrada por algunos canales de televisión. Todavía no era tan mediática la historia ni el macabro crimen. Y el 29 de enero nosotros ya teníamos propuesto haber creado una ley. Uh-huh. En ese tiempo estábamos hablando con la diputada Marcela Sabat, que ella es la patrocinadora de esta ley, la primera que le dice, sí, vamos, hagámoslo. Y ahí se creó un movimiento gigante nacional que era por la ley Sofi, cosa que ya está disuelta porque con el tiempo mucha gente se va retirando. Claro, no se va desgastando, ¿no? Exacto. Llevar una ley, un proyecto de ley, es algo súper desgastante. Puede hacer lobby con los políticos, que es lo que más cuesta. Y así nació la ley Sofi, que propone aumentar la pena máxima perpetua cualificada de 40 a 60 años y que estos tipos no gocen de ningún beneficio carcelario. Que no tengan salidas dominicales, ni que puedan salir antes, ni que se le pueda rebajar la pena, absolutamente nada. Cuando hablamos de crímenes en la sociedad tan fuertes como matar a un bebé a golpe con una presunta violación, que bueno, ya ahora fue negada, pero en ese instante estaba la presunta violación, estas personas tienen que ser consideradas como chacales, literalmente, para la nación, para los ciudadanos, personas que tienen ese tipo de antipatía con la sociedad, con los ciudadanos, sobre todo con un bebé indefenso que no puede defenderse, entre comillas, de alguien tan grande como el agresor. Tienen que estar toda la vida condenado a la cárcel. No podemos darles privilegios a esas personas que después de 5 años se portan bien, tienen un excelente
buen comportamiento. Exacto, buen comportamiento dentro del estatus penal, y le otorgan, no sé, pues salidas dominicales, después le rebajan la pena o salen antes. Y no es lo que queremos, no es lo que queremos los ciudadanos. Recuerden que cuando salió el tema de Sofi, volvió mucho a la palestra la pena de muerte. Que todo el mundo quería que volviera la pena de muerte, pero como tenemos tratados internacionales, como el de San José de Costa Rica, es inviable actualmente poder retomar la pena de muerte. La única parte en Chile que está la pena de muerte es en el código militar. Y además está demostrado que la pena de muerte no hace que disminuyan este tipo de casos que son tan brutales. O sea, en países como Estados Unidos, que en algunos estados todavía tienen la pena de muerte, eso no te clarifica ni te certifica que la pena máxima de muerte vaya a disminuir estos crímenes, porque siguen pasando, lo siguen haciendo, y hoy la gente la siguen castigando. Lo que Silvana, pero desde tu punto de vista, si es que realmente se pudiese instaurar, podríamos decirlo de alguna manera, nuevamente la pena de muerte en caso específico como el de crímenes horrendos como los que les pasa a Sofi, ¿te gustaría? O sea, yo no personalmente es algo que... no estoy a favor de la pena de muerte. Creo que eso, más que ser un castigo, sería un privilegio, porque no alcanzarías a estar lo que tienes que estar pagando tu pena ciudadana, que es en la cárcel, todos los años que tú tienes que pasar, porque al fin y al cabo vas a estar un tiempo y vas a saber que te vas a morir, vas a aceptar que te vas a morir y listo, no pagaste nada. Claro. Ahora, igual hay una responsabilidad detrás, que justamente en las cárceles se sustentan a través de lo que es el gasto fiscal. Entonces, también hay un poco de contradicción, y también hay más que contradicción, un dilema en que quién se hace cargo de ese tipo de personas que cometen este tipo de crímenes inhumanos. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros castigamos a las personas, pongamos el ejemplo, como la pena de muerte, nadie le está preguntando tampoco a esa persona que va a ejecutar ese castigo si está apto para hacer esos castigos. Recuerden que las últimas personas que se condenaron por la pena de muerte fue en el año 80, que fueron estos dos carabineros que eran como psicópatas en Viña del Mar, no sé si se acuerdan. Sí. Y a raíz de eso, o si también nos certifican que el 100% de los culpables son culpables, los que tengan esta condena, yo creo que hay, entre comillas, podría ser que sí, quizás la pena de muerte, pero como no lo tenemos claro, eso tampoco te clarifica que estos crímenes no vayan a suceder. Tenemos que hacer penas máximas, ejemplares, para que estas personas tengan miedo a pasar toda su vida dentro de la cárcel. Claro, por ahí va el punto. Silvana, en primera instancia quiero felicitarte por la causa que estás llevando a cabo. Gracias. Yo creo que has tenido un apoyo de forma transversal, al menos en lo que respecta a la ley, ¿o me equivoco? O sea, cuando empezamos este proyecto teníamos apoyo transversal hasta de los diputados que estaban en Puerto Montt, que eran de la oposición del gobierno. Lamentablemente con el tiempo no fue así. Este diputado no nos dio su apoyo al grupo que gestó la ley Sofi. Dentro de eso también nosotros subimos un plagio completo de la ley. Cuando creamos la ley Sofi, nosotros teníamos una página que se llama leysofi.cl. Y ahí subimos el proyecto porque la gente quería enterarse de lo que estábamos haciendo. Bueno, igual con el apoyo me refería a nivel ciudadano. Claro, a nivel ciudadano está, el apoyo está. Hubo mucha división por el tema de la pena de muerte cuando nosotros salimos a la calle a decir, mira, sabes que la pena de muerte no es factible, no es viable, tenemos que hacer esto. Sí, que igual es impactante cuando la gente sale a decir, no, si el Estado no se hace cargo, los ciudadanos nos vamos a hacer cargo y vamos a hacer ejecutar la ley. Es fuerte llegar es súper fuerte. A ese punto. Es fuerte ver a las masas enojadas, pero es... ya no es enojo, es como extremo de estoy chato, no quiero más y necesito solucionarlo con mis propias manos, venganza. Sí, no, claro. Y me imagino que debe ser muy fuerte para ti ser catalizador de todas estas voces y que de repente empieza a llegar una ola de gente pidiendo pena de muerte y tú ahí, entonces me imagino que debe ser complicado hasta el día de hoy tu trabajo. Estamos en un país democrático donde la gente tiene derecho a expresarse como quiera hacerlo. Si ellos están factibles, si quieren tener su propia pena de muerte, como... lo quiere el Movimiento Social Patriota o como lo querían otras personas, perfecto, válido, hagan su grupo, creen su proyecto de ley, vean qué los quiere patrocinar y sáquenlo, perfecto, válido, pero no ensucien el trabajo profesional que hemos llevado durante este año, que llevamos. El 8 de mayo se ingresó el proyecto de ley Sofi con la diputada Marcela Sabat y el diputado José Miguel Castro, y llevamos un año trabajando para hacer lobby, para sacarlo de las comisiones, para ponerlo en otra comisión, juntándonos en Valparaíso, juntándonos en Santiago. Ha sido un trabajo desgastador que llega de repente cualquiera y te lo ensucia, y no es justo.
hay que respetar el trabajo de otros, porque yo no voy a ir a ensuciar el trabajo de la Vinca Jackson con el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Es un trabajo que se valora y se respeta. Y asimismo nosotros le pedimos a los demás activistas de infancia que si tienen sus ideas, tienen sus propósitos, perfecto, hágalos válidos. Pero respetando no... a los demás que exacto. Están... Exacto. Pero tú no has tenido problemas con Vinca, ¿no? Absolutamente ninguno. Ya, Silvana... Sí, no, porque son no, como deberes distintas, entonces, por sí. Eso... Silvana, ¿nos puede explicar un poco para que la gente comprenda en qué se encuentra actualmente o cuáles son las penas para este tipo de delito y qué vendría... ¿Sería lo innovador en este caso de la ley Sofi? ¿Qué pena aumentaría en este caso? Bueno, llega a aumentar la perpetua calificada, que es de 40 a 60 años. Y se vienen a poner indicaciones como que estos tipos no gocen de ningún beneficio carcelario. El tema de salir de libertad o firma o como sea. La pena actual es de la máxima perpetua calificada hasta 40 años. Es hasta 40 años. Probablemente salgas a los 20, a los 10. Sí. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos aumentar esas penas y que no tengan ningún tipo de beneficio. En el fondo, para estos casos en particular, que realmente se cumpla la pena. Exactamente, exactamente. Casos y, tan fuertes como Sofi. Incluso Sophie. Aumentarlo hasta 60 ya cuando son... O sea, ¿qué diferencia del crimen? Porque este es un crimen... A ver, entiendo que es un crimen para niños. ¿Cuál es la edad? ¿Hasta qué edad? ¿Nos podría...? Nosotros tenemos un rango etario desde los 0 años hasta los 7 años, que es como intensificar el delito. Perfecto. Ya después de los 7 a los 14 y luego de los 14 a los 18. Ya. Ahí viene a ser como más dura las leyes según el menor rango de edad de los niños, porque tienen menos cómo defenderse, no tienen armas ni cómo defenderse de alguien tan grande. Claro. Casos como Sofi el año pasado nos dolieron a todos, pero también hubieron más casos, como el de Almendra, el de Ámbar, el de Nibaldo también, que vino a ser también súper controversial, claro. Donde la pena que están pidiendo también de perpetua calificada para este tipo de personas que son totalmente psicópatas, a lo mejor van a gozar de beneficios carcelarios y van a salir a los 15 años. Bueno, de hecho a Nibaldo Villegas le pillaron un teléfono, se sacaba selfies, las compartía a ¿cómo se llama la mujer? ¿Alguien tiene el nombre? Bueno, la esposa de Nibaldo Villegas, Joana Hernández, goza de, digamos, de una es querida, por decirlo de algún modo, dentro de la cárcel, es muy respetada. O sea, ella en el fondo goza de beneficios internos que no se le otorga la justicia, pero por su calidad de autora material de un crimen tan horrendo es muy respetada. Incluso está compartiendo cárcel con María del Pilar, o sea, celda con María del Pilar Pérez. Entonces, y hemos visto otros casos, como el caso de las cárceles de Colina, donde todos vemos lo que tenían los narcotraficantes dentro de... Claro, tenían interior. Televisor, PlayStation, tenían de todo. Tenían mejor que un hotel. Tenían mejores máquinas de ejercicios que el gimnasio, que nunca he ido, porque nunca he ido al gimnasio, pero era impactante en ese caso. Entonces, analizar este tipo de cosas, una persona que cometió un crimen tan horrendo, que en el fondo uno diga, ya, se va a ir a la cárcel, 10, 15, 20 años, pero ¿qué está pasando dentro de las cárceles? O sea... Lo mínimo entonces es asegurar que esa persona no salga con beneficio, es como lo mínimo. O sea, lo mínimo que piden los ciudadanos para dejar de tener este enojo social tan grande es que estas personas tengan una pena ejemplar. No, y ojalá que por favor se paguen la estadía, o sea, son 800 mil pesos por ciudadano que se pagan. Ciudadano privado de libertad, no vengan con cosas, más encima gente, no sé, que ha violado, ha matado, y tener que nosotros más encima mantenerlos, no. Pero este tipo de casos no se pueden también llevar a perfiles psicológicos donde puedan aislar a este tipo de personas porque son peligrosas incluso para ellos mismos. Antes que Sofi fuese asesinada, ella fue 29 veces a un CEFAN de urgencia. Y este tipo, Francisco Ríos, tenía 5 denuncias por violencia intrafamiliar. Aquí hay una cadena de instituciones que no cumplieron su trabajo y que eso es también lo que nosotros estamos fallando, los ciudadanos que trabajan como trabajadores públicos. Qué raro que el Estado no esté funcionando. Es muy extraño. A tu criterio, ¿cuál fue o ha sido la peor de esas instituciones que nombra? El CEFAM. El CEFAM. Sí, de hecho, esa señora que habían entrevistado para la nota de Sofi admitió que recién, cuando ocurrió este caso, empezaron a llegar el tema de los sistemas donde administraban la información de los pacientes en y línea. El historial, justamente en línea. ¿Por qué? Porque previamente no lo tenían. Pero esa es mera excusa. Sí, esa es mera excusa.
pero ahí se ve que el sistema público sigue fallando por temas de recursos que no se asignan y que permiten que no se visibilice este tipo de situaciones que ya van dando indicios. Es que más que los recursos sí, que no se asignen, yo creo que la falta de voluntad y humanidad que tienen los trabajadores públicos. ¿A qué me refiero? Todas las personas que se atienden en un CEFAM, en una posta o cosas así, cuando está dentro de tu sector que tú te atiendes, porque te pasan sectores según en el consultorio que tú vayas. Y esto fue en Puerto Varas, ¿no? Puerto Montt. Puerto Montt, perdón. Tú tienes una como una carpeta de vida, ¿perfecto? Entonces, cada atención, cada cosa, hora que tú atiendes un médico, control sano, cosas así, tu hoja de vida va ahí, guardada en esa carpeta. Entonces, que después venga a decir la directora de ese CEFAM que no tenían antecedentes de que Sofi fue, entonces, ¿quién no hizo su trabajo? ¿Quién no escribió los papeles? ¿Quién no lo guardó en su carpeta? ¿Quién no puso la denuncia en caso de sospecha? Absolutamente nada. El primer culpable aquí de que Sofi haya fallecido es el abandono de deberes que tienen las instituciones. El primero. Segundo, el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, con las denuncias de violencia intrafamiliar que tenían en contra de esta persona. O sea, la esposa de este hombre que asesinó a su hija ya había puesto 5 denuncias, ¿no? Ya había puesto 5 denuncias y una había sido también por secuestro. Entonces, aquí hay una larga data de antecedentes y de negligencias de alguien que no hizo su trabajo, efectivamente, donde desencadenó la muerte de Sofi. A mí no me gusta referirme al tema de Sofi como algo que se tenga que vender, que se tenga que usar como para llegar a un propósito. Lamentablemente somos un país de reacción y no de prevención. Efectivamente. Y tenemos que esperar que haya un mártir para poder llenar los vacíos que estamos dejando como ciudadanos. Sí. No, y en el fondo, en su momento es una conmoción a nivel generalizado, pero como tú mismo dices, hasta en primera instancia todos te quieren apoyar, pero después se olvidan. Claro, es que al final crean mártires. Por ejemplo, el tema de la ley Samudio, de la ley en realidad que se llama no discriminación, tuvieron que esperar un mártir para sacar esta ley y siempre le ponen un nombre. La ley Cholito, sí. la ley Emilia. La ley Cuantito, pero siempre buscan un mártir en vez de prevenir que justamente sucedan estos hechos. Que igual esos son temas de afanes populistas que tiene cada candidato o cada persona que está en ejercicio dentro del plantel público, porque, o sea, si yo básicamente no estoy haciendo absolutamente nada, porque muchos de los que están en la Cámara de Diputados, para qué estamos con cosas, se nota a leguas que son gente que no sabe hacer el trabajo. Si de repente aparece cualquier desgracia, tienen todas, digamos, las armas como para poder generar toda una campaña alrededor de una consigna, que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, ley Sofi, les ponen nombres como para generar mucha más empatía. Los niños primero. Claro, los niños primero, hay un montón de consignas, las cuales le pueden decir a la ciudadanía, nosotros estamos haciendo algo, pero muchas veces no estamos haciendo absolutamente nada, simplemente claro, les estamos vendiendo ilusiones a muchas de las personas como Sofi que están trabajando por este tipo de cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque tú dijiste que habían muchos parlamentarios que estaban de acuerdo contigo al inicio, ¿no? Después se fueron descolgando el camino. ¿Quiénes fueron estas personas a ver tan...? No me gusta nombrar las personas con el dedito ni nada, así, porque a mí me gusta llevarme bien con todos los parlamentarios porque tengo que hacer lobby. Claro. En algún momento esto va a entrar a sala para que se vote y yo quiero que se apruebe rápido. Lo bueno de que se ha demorado, entre comillas, un poco es que se ha hecho una ley buena. No se hizo una ley a medias como lo que pasó con la ley Emilia ni como pasó con la ley Cholito, que fueron tan rápidas que no se alcanzaron a pulir perfectamente bien. A diferencia de esta ley, la ley Sofi viene a ser hartas como... Tenemos hartas mociones dentro de la ley, que también está la salud mental, está la imprescriptibilidad de los delitos, que ya salió, que nosotros estábamos dándole como un apoyo más a Vinca para como apurar el tema, porque en ese tiempo que salió la ley Sofi todavía no estaba aceptada la imprescriptibilidad de los delitos. Y nosotros queremos que se haga un esfuerzo no tan grande, porque no es tan grande aceptar una ley ni leerla, sino ver en verdad lo que están exigiendo, porque a mí no me tincó hacer esta ley. Los ciudadanos pedían una ley, los ciudadanos pedían una justicia. Los niños tienen que tener justicia, porque si tú no eres el padre biológico de ese niño, no se califica como parricidio y tu pena también es baja. Entonces, nosotros queremos que todas estas personas, que sean o no padres directos, o sean alguien directo de este niño o niña que haya sido asesinado, estas penas sean ejemplares y que te quede súper claro que si tú agredes a un niño, tú vulneras a un niño, tú abusas a un niño, tu pena va a ser dura. Vas a estar toda tu vida en la cárcel.
y que esto no la quiera replicar ninguna persona más. Sophie no era una niña cename. Sophie vivía en su casa. Tenía familia. Tenía una red de apoyo, se supone. Y los niños de Sename lo pasan mil veces peor de lo que lo pasa Sophie. Entonces tenemos que llegar de verdad que el eslogan de los niños primero sea los niños primero, en verdad. Y dejemos de tirarlos a los últimos de la fila y no primero, porque no están primero en la fila. Los niños siguen pasando vejaciones, humillaciones, malos tratos. Entonces tenemos que en verdad poner el foco a lo que queremos hacer. Si queremos una sociedad mejor, tenemos que hacer niños mejores. Justamente porque al final los niños son nuestro futuro adulto, digamos. Exacto. Los niños son la base fundamental para una sociedad en crecimiento y desarrollo. Pues si no enfocamos nuestras armas en potenciar a nuestros niños y jóvenes, no esperemos un futuro muy ejemplar. Exactamente. Sí. Y ojo con los enfoques más objetivos, ojalá, del mundo. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, quiero mandar saludos a Constanza, a la hermana Nicolás, que está pidiendo saludos hace rato, así que se olvidó de la hermana Nicolás. Silvana, no. Quiero... A ver, hiciste un punto muy interesante respecto a que la tramitación de esta ley ha demorado un poco, pero en el fondo es para perfeccionar esta misma. Y mencionaste la ley Cholito. La ley Cholito fue una ley que causó bastante polémica en una persona en particular, que es el candidato José Antonio Kass, que él fue el único que la votó en contra. Y justamente por el punto que tú estás mencionando, creo que argumentó algo similar, porque en el fondo votó una ley, él no quería aprobar una ley que decía que a su juicio era imperfecta, tenía muchos vacíos. ¿Cuáles son los puntos que tú, digamos, la crítica que le puedes hacer a esa ley en particular? O sea, tiene muchos vacíos. Tiene Me imagino que tú como estás en este tipo... Has llevado la bandera de esta ley, en el fondo has comparado con otro tipo de leyes, por lo mismo tienes una opinión. O sea, la he comparado un poco con la ley Santiago, que también viene como aumentar las penas en el caso de maltrato infantil, cuando tú no seas alguien directo de este niño, de este chico, porque la ley Santiago viene a castigar a las personas en el caso de las nanas, las niñeras. ¿Se acuerdan de Santiago, un bebé de como de 2 años que fue maltratado? Entonces sacaron esta ley. Ley Sophie viene a volver a instaurar el tema de la violencia que ocurre dentro de los hogares y hacerlas castigadas severamente. La ley Cholito no me la sé bien, pero sé que tiene márgenes de errores y tiene varios vacíos por el tema de que, ejemplo, yo, me mataron a un gato hace unos meses atrás, una jauría de perros que era de una vecina. Los perros entraron a mi domicilio, a mi patio, y mataron a mi gato. Yo fui a poner la denuncia en la PDI, pero no es tan urgente la veracidad que le ven a los temas con animal. No, aunque esté la ley Cholito ya aquí fuerte, yo no tengo cómo ir a castigar mientras eso no se apure, porque en la fiscalía es donde está el tema lento, ahí están los vacíos y muy, muy lento. No tengo cómo ir a castigar o a enojarme o replicarme contra la vecina que día a día tiene a sus perros sueltos, día a día no los alimenta, día a día si no es un animal, si no mata a mi gato, probablemente el día de mañana pueda ser un niño. Claro. Y eso no se está viendo perfectamente en la ley Cholito. Creo que hay varios vacíos legales. Entiendo por qué la votaron tan rápido, porque era contingencia y era muy debatido. La ley Sophie no fue así porque había mucha confusión si era el aumento de las penas o era la pena de muerte. Entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo y un proceso de enseñarle a nuestros parlamentarios que esto no era pena de muerte, nosotros no queríamos eso y que planteábamos otras cosas. Silvana, ¿qué nivel de parlamentarios que tenemos? No, pero está bien, al menos el trabajo que se ha hecho, el trasfondo en el fondo es sacar una ley buena. Y eso se valora. Claro. Lo último que te quería preguntar no estoy tan seguro si fue la diputada Camila Flores, pero ella ha hablado de castración química. ¿Qué opinas tú al respecto? La castración química está de hace muchos años en el Parlamento congelada y durmiendo. La castración química viene a ser una pena accesoria. Yeah. Perfecto. Entonces, nosotros al principio estábamos también como viendo si era factible poner la castración química, pero debido a estudios que tenemos internacionales donde está la castración química, si se sigue con un proceso psicológico y acompañamiento al que hizo el delito, claro, porque no quiero tratarlo de delincuente, al que cometió el delito, funciona bien. Si dejan este proceso psicológico, funciona mal, porque es efectivo que tú no tienes una erección.
porque te ponen una inyección donde te baja el inhibilo sexual, entonces ya no puedes tener erecciones, pero sí tienes manos. Claro. Justamente. Y tienes una mente muy sucia y perversa. Entonces, la castración química nosotros la sacamos. Estamos muy conscientes de que hay gente que quiere esto, pero mientras sea una pena accesoria, no estoy tan de acuerdo. Menos en un país donde los castigos no obedecen ni siquiera una orden de alejamiento, van a obedecer ir a ponerse la inyección o hacer un seguimiento psicológico. Muy buen tema ese. Yo pensé que era una sola. No. Mira, de eso no tenía idea. Lo último, bueno, dije que era la última pregunta, pero tengo una más que hacer. Bueno, tú misma, acá hemos corroborado en el fondo que para que ocurra este tipo de delitos tan graves, fallan varias instituciones públicas del Estado. Hay una pregunta, al menos en el debate político, que no se menciona mucho, no es una temática, digamos, es algo que yo creo que es popular, pero no está exento un poco del debate a nivel político y de los parlamentarios actuales. Nosotros, como vemos, efectivamente fallan varias instituciones públicas y en el fondo mandamos a los delincuentes a una cárcel también del Estado. Y también vimos los casos de que al interior también hay muchas falencias y es fácil comprarse un gendarme, por decirlo de algún modo. Dentro de la ley SOFIC han considerado cambios, digamos, a nivel jurídico, digamos, por decirlo de alguna manera, para que este tipo de delincuentes también puedan ejercer una cierta labor compensativa para la familia, ya sea una especie de trabajo al interior de la cárcel, aunque sea un trabajo forzado, por de alguna manera compensar lo que cometieron, o poder, como dijo Nicolás anteriormente, mantener su estadía en la cárcel, porque tampoco déjame interrumpir un poco. Tampoco es justo, digamos, que delincuentes de esa manera deban ser mantenidos por los impuestos de los ciudadanos a nivel general. O sea, claro. Déjame interrumpirte un poquito, Álvaro. Es que aquí hay problemas también de orden tratados que nosotros estamos comprometidos como con la ONU. El tema de el ejercer un trabajo forzado hacia los carcelarios es como te pueden meter en atados con la ONU, con organizaciones internacionales donde nosotros tenemos libre tratados comerciales y ellos tienen como la jurisdicción para penarte por ese tipo de cosas. Entonces, es delicado en cuanto a términos internacionales. ¿Pero ustedes lo han estudiado al menos? Nosotros no, pero sabemos que unos parlamentarios sí lo están proponiendo, que querían que las personas que estén ajenas de libertad trabajen su estadía en la cárcel. Diputado Durán, ¿verdad? Si no me equivoco, es Lonton. Ya. Y diputado Durán también lo propuso en campaña. No el diputado Durán, el hijo del diputado evangélico, del obispo evangélico, otro diputado de Conchalí, creo. Bueno, yo lo recuerdo porque en campaña propuso mucho eso y a la práctica no lo he visto. Lo que pasa es que en un país como Chile, donde los derechos humanos son tan delicados, no podemos pasar esa línea, aunque sea un delincuente. No podemos pasar esa línea porque estaríamos cometiendo flagelo o delitos de lesa humanidad en caso de que tú quieras que ellos trabajen como por obligación. No creo que sea por obligación, yo creo que ellos tienen que querer trabajar, querer mejorar. Cuando yo tuve la reunión con el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, uh-huh. Y nos aceptó en primera instancia por el tema de quitar los beneficios carcelarios a estas personas que cometieran estos delitos como muerte de menores de 5 años, abuso sexual y etcétera, él se mostró con voluntad de trabajar. Me tocó de nuevo juntarme con él este año. Bueno, no me pude juntar con él, me junté con un subsecretario de él. Y ya era diferente lo que él nos decía. Ya no estaba tan abierto a generar esta moción por parte de él para ayudarnos a nosotros a que estas personas no tuvieran beneficios carcelarios por el tema que te digo, por los derechos humanos. Y nos propuso que nosotros trabajáramos con él directamente para poder ayudar a estas personas a reinsertarse a la sociedad. Yo no sé si tú le podrías pedir a alguien que trabaja por los derechos de los niños poder trabajar con un violador. Yo creo que fue un poquito descabellada la propuesta del ministro. Estamos abiertos al diálogo, pero yo creo que hay cosas que para nosotros también tienen un límite. Nosotros vamos primero por los niños, los adultos vienen después. Claro, no es. Ay. Está complejo eso del tema de los trabajos forzados, ¿eh? No, pero porque en el fondo,
A lo que voy, no necesariamente debe ser algo, podría ser algo forzado, pero en el fondo que... Es que ya existe el trabajo voluntario. Es que ya existe el trabajo voluntario, no, sí, carpintería... Sí, pero no sé si me entendieron el punto, pero lo mencioné claramente. Una compensación monetaria por ese trabajo. Sí, ese es el tema, la compensación a las víctimas. Ese es el tema. En Chile, no sé, te pueden robar incluso un celular... que a mucha gente le cuesta conseguirlo, o sea, muchos tienen que encalillarse para tener un celular que ya le puedes poner el nombre que quieras, consumiste y todo lo que tú quieras, pero si alguien te lo roba, nadie te lo devuelve. Y imagínate recuperar tu celular después de que te lo roban en la calle, o sea, eso es imposible. Lo que le pasó a tu hermana, disculpa que toque el tema. Sí, bueno, de hecho a todos nos ha pasado. Oye, por favor, a Álvaro, cuando lo atropellaron le robaron el celular, o sea... Y una vez cuando tenía 14 años me robaron el celular y salí persiguiendo a los dos delincuentes, se los quité. No, de hecho, eso es lo que todos pudieran hacer, pero muchos no lo hacen. Porque ahora no van a ver si vas a tener ahora, celular o no. Ahora claro. el tema, un celular... Era chico, tenía 14 años. Un celular es algo sumamente sin importancia, la vida de una persona es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos entonces si más encima tenemos que estarlos manteniendo con 800.000 pesos de nuestros bolsillos todos los meses? No estoy tan segura que sean 800.000 pesos. Lo que nosotros sabemos es que son cerca de 700.000 pesos. Sí. Bueno. y los niños de Sename son cerca de 250.000 pesos por niño. Pero ese niño vale el doble en caso de que los tribunales de justicia te obliguen a los hogares que están manteniendo a niños a tener... Suponte yo tengo 25 cupos en un hogar y me llega otro niño por orden del tribunal. Entonces ese niño ya no me vale 250 porque no tengo dónde tenerlo. Tengo que comprar la implementación, otro profesional. Entonces ese niño vale el doble. El lucro que se hace con estas cosas... con el tema penal, con el tema de infancia, es gigantesco. Sí, no. Nosotros hemos hablado acá del tema del Sename y tenemos una crítica. Totalmente reprochable. Bueno, eso pasa cuando los organismos políticos se lo toman operadores políticos. O sea, efectivamente. Bueno, eso y es lisa y llanamente lo que pasa con el Sename. Hay investigaciones de periodismo más o menos profundo al respecto de quiénes son. Hace un poco, incluso un libro sobre el Sename. Sí, sí, efectivamente. Sí, mi amigo y gestor también de este proyecto de ley es Edison Gallardo, que es el escritor del libro Mi infierno en el Sename. Lo vamos a invitar. Sí, está bueno ese tema. Porque nos va a pasar el contacto. Nadie habla de estas cuestiones y cuando se intentan hablar. Todos lo hacen sin ningún tipo de responsabilidad política y diciendo muchas veces barbaridades bastante importantes. Bueno, los gestores de esta ley estamos trabajando en infancia, siempre, 24/7. Edison está terminando de crear su propia fundación, que ya no están solo, y trabajando día a día, bueno, en su segundo libro y trabajando por los niños. Mira qué bonito. Natalie Ollarse, que es la otra gestora de este proyecto de ley que está en Fundación Infancia, ella está actualmente trabajando en un tema de los chicos, los niños desaparecidos del Sename, que nadie los busca, los fugados, los que se pierden y nadie los busca, está trabajando en la comisión de investigación. Y yo que estoy moviendo la ley día a día, estoy trabajando en un hogar también, estoy apoyando a May Santa María en la fundación, en su organización que se llama OICOS. Solo la apoyo, no pertenezco 100%, pero entonces siempre nosotros nos estamos moviendo por los temas de infancia. No es solamente que queremos esto, queremos pantalla, la lucecita y no hacemos más. Claro. No, y de hecho muchas gracias por tu trabajo. Sí. Y a cualquier ciudadano que esté trabajando de esta manera para solucionar problemáticas y no buscando generar desorden para después tener una cuotita parlamentaria o algo así. Es mucho más bonito ver este tipo de cosas que esas, la verdad. Así que muchas gracias, Silvana. Vamos a invitarte para que te quedes con nosotros para seguir conversando sobre estos temas, porque no solamente se violentan a los niños en sus casas, sino que también en los liceos y en las universidades, y vamos a estar hablando sobre eso en breves instantes. Pero te quiero recordar a ti que estás viendo el programa, que puedes compartirlo a través de tus redes sociales para que la comunidad de Libertad en Serio vaya subiendo cada día vez más. Y le voy a mandar saludos a algunas de las personas que están comentando con nosotros. Primero, evidentemente, a Constanza Rebaza. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Te mando los grandes saludos desde aquí. A Carlos Robledo también, quien no ha podido estar con nosotros estos últimos días. No sé qué le ha pasado ahí, pero ya pronto me imagino que va a estar con nosotros, Carlos. A Rodrigo Lorca también le voy a enviar un saludo. A Pablo Castillo Pérez. A Cristóbal Quintana le voy a mandar un saludo desde acá, que les dice, dentro de los comentarios, compartan, chicos. Y Silvia Guíñez dice que quienes ejercen violencia contra los niños no deberían salir jamás de la cárcel. Y Pancho Castillo Albay dice fascistas, a quien no tengo idea.
Pero bueno. Lo último saludo a Sonja y a Jorge, que la semana pasada no pudimos porque se nos cortó la luz por la lluvia, sí. Así que quedan pendientes para la próxima semana, y a Juan Carlos, exacto, también, que nos está viendo. Bueno, y saludo a todas las personas que luchan justamente por que no se vulneren todos los derechos de los niños, que son, como digo, de nuevo, el futuro de nuestras próximas generaciones. Un saludo para todos ellos. Así es, ánimo. Cuidemos a nuestros futuros gobernantes, porque si no, Dios mío, ¿qué va a pasar? Así que vamos a seguir conversando sobre estos temas, pero esta vez la violencia hacia, mira tú, qué extraño, al periodismo. ¿Por qué? Porque guerrilleros urbanos agredieron a periodistas y equipos de prensa en la pasada marcha por el clima. De hecho, esto lo íbamos a conversar la semana pasada, pero la luz se nos fue y nos jugó una muy mala pasada. Ante esto, la intendenta Carla Rubilar condenó los hechos calificándolos de agresión cobarde. ¿Qué le está pasando a Chile? Ahora ya no hay respeto ni siquiera a las personas que van a capturar las imágenes, y de hecho muchas veces en estas marchas la gente se queja de que los mismos periodistas no las van a cubrir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué opinión tienes tú, Álvaro, sobre el tema? Bueno, yo creo que de hace un tiempo atrás estamos viendo una polarización, digamos, de sectores más radicales, y acá yo no tengo titubeos en decir que pertenecen a un sector político, claro, que es un sector político de la izquierda más radical. Ajá. Como lo vemos, por ejemplo, en el Instituto Nacional, como lo vemos en Juan Gómez Milla, por ejemplo. Y son las mismas personas que, en el fondo, cuando hay ciertas marchas contingentes, pueden ser causas legítimas. Yo no estoy desmereciendo las causas. Estamos hablando específicamente de estos agresores, de estos violentistas, por decirlo de alguna manera, que en el fondo a cualquier prensa, digamos, para ellos es la prensa burguesa. Y lo hemos visto con Soledad Oneto, lo vimos también en la marcha por el cambio climático, lo vimos en Puerto Montt, si no me equivoco, en una agresión a Chilevisión, cuando estaba José Antonio Kast, creo, le pegaron en la cabeza a un periodista. Y digamos que el clima de violencia ha aumentado claramente, al menos hacia el periodismo chileno. Y no sé, yo en el fondo tengo mis claras diferencias con el periodismo chileno, pero no creo yo en el fondo que creo que incluso estos periodistas no tienen una clara una visión, digamos, una postura bastante clara respecto a estos hechos de violencia, porque en el fondo muchos de ellos yo creo que también son agitadores de esta violencia, o sí, sea, agitadores, exacto, sociales, ocupan su palestra pública en el fondo para cuando se desinforma de diversos temas que generan indignación, por ejemplo. Cuando tienes a gente que, digamos, tiene un comunicador social que tiene un rol público importante y desinforma, por ejemplo, hablando sobre el tema de la AFP, evidentemente genera una indignación social. Claro. Y digamos que es como pegarse un balazo en los pies. Yo creo que hay cosas que son delicadas en nuestro país que causan indignación, pero hay que informar con la verdad. Y cuando no se está haciendo, cuando se está haciendo desprolijo con la verdad, estos mismos periodistas ven las consecuencias en el fondo, porque la calle a ellos no lo respetan como su postura comunicador. O sea, en la calle él es un, oye, pero una, si ni es la prensa burguesa, las figuras de autoridad como carabineros, ¿no van a respetar a los periodistas en este caso, incluso cazadores de noticias independientes? Sí, no sé, no pasa solamente, sí, como tú dices. Muy transversal el tema de la violencia. Yo tengo algunos reparos con los periodistas, en verdad, porque me imagino que a ti te han entrevistado muchas veces. Muchas, varias veces, y no forma siempre positiva. Ayer salió, bueno, antes de ayer leí el diario El Dínamo, sí, donde salían entrevistando a la diputada Marcela Sabat, así fue como me lo dijo la reportera, que ella había dado nombres de las personas, de los supuestos gestores de nuestra ley, que eran personas de otro lado, como los que nos plagiaron el proyecto de ley completo, los de Puerto Montt. Entonces dijeron que ellos eran los gestores, y yo llamé a ese diario para decir que estaban dando una mala noticia. Yo también tuve un problema con ellos, son unos desprolijos, pero es una vergüenza de periodismo el Dínamo. Los llamé y les dije que estaba mal hecha el reportaje, que estaba mal escrito, que no era verdad lo que estaban diciendo. Y me dijeron, pero es que la diputada nos dijo eso. Más encima, culpando a la diputada, cuando la diputada habla conmigo casi todos los días. ¿Qué clase de periodistas son esos? O sea, en el fondo, no, yo te comparto tu crítica, y de hecho, yo hace yo tengo un espacio también digital a través de internet, y varias veces me ha tocado que el Dínamo en particular y el Desconcierto, estos dos medios en particular, son pero bastante desprolijos, ¿eh?
O sea, al nivel, y CNN Chile también, ¿ah? Estudian 5 años para publicar qué. Sí, es que en el fondo, claro, mira, yo soy honesto al menos en lo que respecta a mi postura como comunicador en ese medio que tengo yo, que es un medio, digamos, combativo. O sea, en el fondo tiene un no combativo, entiéndase bien, digamos, porque tiene una postura política, que es un medio de derecha. Yo no tengo problema en decirlo en ese sentido. Pero otros medios se visten de objetivos, gente que estudia periodismo en el fondo y son desprolijos con la información que entregan. Y con una retórica muy tirada a un lado de repente. No importa, mira, yo ni siquiera... cada persona que monta un medio tiene la libertad de darle el énfasis que él quiera. En el fondo, lo importante es que sea... prolijo con la información que se entrega. Exacto. Es que tiene que haber una responsabilidad de por medio, porque tú no puedes llegar y desinformar a la gente. No puedes. Porque al final termina sucediendo ¿qué cosa? Que la gente diga, ya, la FP me roban, después sale la marcha de la FP y después ¿qué termina? Que encapuchados peleando con fuerzas especiales. Entregándolo a los mismos periodistas. Los mismos periodistas que fueron los que dijeron. Porque los encapuchados, ese es su objetivo. Pero después te rentabiliza 7%. Desviar la atención de la realidad de lo que nosotros estamos reclamando. Gracias a Dios, nuestras marchas, y yo tengo varias marchas en el cuerpo, muchas, nunca hemos tenido personas que vayan a hacer desmanes, como encapuchado, cosas así, porque siempre nos preparamos con mucha gente que vaya salvaguardando el alrededor de la marcha completa. Uh-huh. Entonces vamos cuidando, normalmente nuestras marchas son familiares. O sea, entonces, niño, vamos cuidando a nuestros niños, vamos cuidando a los papás, los abuelitos, vamos cuidando a todo el mundo. Gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada. Cuando marchamos por primera vez por Sofi, bueno, ahí llegó toda esta gente con la pena de muerte, llegaron con una horca y con alguien colgado. Eso era Robespierre, lo del MSP. Sí, sí. Movimiento Social Patriota. Con los que... Mira, yo me llevo súper bien con Pedro Guzmán. Nunca he tenido mala onda con él. Yo puedo entablar una conversación con él porque a cada manifestación que nosotros hacemos de Sofi, ellos siempre están. Que Pedro es una persona educada. Yo debatí con él, es una persona educada, pero en el fondo sus ideas son radicalísimas. Son súper extremas, sí, demasiado, demasiado. Subsidio al trabajo y todavía me da. No, pero hablando estrictamente de estos temas, porque en el fondo yo puedo tener diferencia. En realidad yo discrepo en casi todo con el nacionalismo en particular. No, pero, yo igual, pero manteniendo el respeto siempre, claro, con las personas, pero tú puedes tener. En estos temas en particular donde se ve la radicalidad de estos grupos en este caso, porque en el fondo yo cuando debatí con él, todo había que fusilar, o sea, y de hecho yo ya terminé diciendo, ya acá, ¿lo fusilamos o no lo fusilamos? Que prácticamente apela a una revolución francesa contemporánea. Pero también tienen un cierto porcentaje de personas que lo siguen y le encuentran razón a lo que ellos dicen. Sí, bueno, sí, pero en gustos no hay gusto, así que... Claro, pero es que igual hay que ser objetivo en... Ya estamos formándonos como civilización y volver años atrás, para mí es retroceder en lo que hemos avanzado como sociedad. Sí, y... Sí, no sé si el nacionalfascismo le serviría mucho a un país globalizado. Una autarquía total, no, para nada. Pero bueno, acá el tema es que se está poniendo todo muy violento, así que en honor al tiempo vamos a pasar al tiro al Tribunal Libertario, que tiene que ver básicamente con lo que ustedes saben en la casa, que nosotros les vamos a presentar ciertas noticias, ciertos hechos, y vamos a poner una nota desde el 1 hacia el 7. Así que vamos a transmitir al tiro la conversación hacia, nuevamente, la violencia dentro de los espacios democráticos de nuestro país, no solamente en la casa, sino que también en las universidades, porque... ¿Supieron ustedes que de nuevo volvieron a agredir a Polet Vega, quien estuvo con nosotros en el programa conversando sobre su rol que ahora está cumpliendo dentro de la Universidad de Chile? Pues bien, la volvieron a agredir. De hecho, tenemos imágenes de cómo se supo este tema, porque como siempre pasa en este país, parece que la justicia no funciona muy bien, entonces la gente básicamente tiene que hacer, por medio de muchísimas maneras, con manotazos de ahogado, decir algunas cosas para que la gente las pueda tomar en cuenta. Así que una vez que tengamos la imagen ahí como para revisarla un poquito, podemos empezar a dar nuestras notas. Pero, Álvaro, me imagino que tú, como dirigente de un partido político, tienes mucho que ver con este asunto. Sí. ¿Qué es lo que has sabido sobre el tema de Polet? Mira, yo creo que volver a comentar un poco a la opinión pública quién es Polet Vega, porque nosotros la tuvimos invitada acá, pero no todos la conocen. Polet Vega es una chica que estudia trabajo social en la Universidad de Chile. Hace ya casi 3 meses o 2 meses más o menos, ella fue agredida por un grupo de encapuchados dentro de su universidad. Grabó esto, entonces por eso se supo, porque a mucha gente la agreden al interior de la universidad, pero nunca graban. Entonces ella logró grabar, la agredieron a ella y también a un par de compañeros.
Nosotros la invitamos acá porque ella dijo, yo no me voy a quedar callada. Y nosotros, bueno, acá, consideramos que eso es de un coraje digno de admiración, por decirlo de alguna manera. Y después de que ella dijo que iba a tomar esto como una causa política, porque en el fondo yo no estoy en desacuerdo que esto se tome como causa política, porque en el fondo nadie lo está haciendo. Claro. Y también ha tenido cierto apoyo de parlamentarios y ha estado también en el Congreso exponiendo sobre lo que ocurre en la universidad. Vimos el caso de la hija de Cristina Girardi, que por un error lo masacraron en Juan Gómez Milla. Y ahora volvió después de un largo periodo de tiempo ausente en la universidad, Paulette Vega, tiene la primera clase y los alumnos la empiezan a echar. La mojan completa, le tiran agua, le mojaron todos los cuadernos y le dijeron al profesor que no iban a partir la clase si es que ella no se iba. Oye, sí, claro, esa cuestión de no partir la clase solamente porque alguien piensa distinto a ti, una censura... De un totalitarismo, totalitarismo impresentable. Fíjate... Chicos, sí, dale. Yo en este caso nosotros al menos tomamos la postura de hacer algo, porque en el fondo nosotros hemos visibilizado, yo creo que muchos medios independientes y la prensa en particular también ha visibilizado en parte esta situación, pero a nivel político o a nivel de la universidad no se ha hecho nada. O sea, los agresores, nadie sabe quiénes son los agresores de Paulette Vega, nadie sabe quiénes son los agresores del hijo de la diputada Cristina Girardi. Todos sabemos, deberíamos saber ahora quiénes son las personas que echaron a Paulette de la sala de clases. Supongo que había un profesor dentro del aula y supongo que el rector Ennio Vivaldi tiene que cumplir un rol fundamental en ese aspecto. Entonces, claro, Nosotros al menos como movimiento político nos estamos moviendo en esa dirección, estamos haciendo una campaña, vamos a ir a entregar una carta al rector de la universidad. Espero que tenga la cordialidad de atendernos o, por último, de aceptarnos la carta. Porque en el fondo nosotros solamente lo único que estamos solicitando es que se tomen medidas en este sentido. Porque no puede quedar en la impunidad que alumnos no puedan ingresar a la sala de clases solamente por tener una opinión disidente. Oye, pero si alegan discriminación y son los primeros que discriminan, o sea, el discurso detrás de todo este tipo de encapuchados que los vemos siempre, pero yo son veo los más intolerantes. Ese tipo de violencia está desde las dos partes de la vereda de la política. No importa si yo soy de izquierda o soy de derecha, en algún punto voy a encontrar a alguien que no va a tolerar mi pensamiento político, mi ideología política. Y no importa de dónde venga. El hecho de que tú agredas a alguien es porque tú ya te quedaste sin argumentos para poder debatir con esa persona. El hecho de llegar a la violencia es porque ya no quedaste con nada para decir, quedaste nulo, quedaste bajo. Entonces, lo primero que haces es agredir. Y esto puede venir desde las dos veredas. No encasillemos a una sola, porque desde ambas partes ha llegado violencia. Nosotros que llevamos un proyecto de ley que es totalmente apartidista, que viene a poner propuestas ciudadanas para la gente, por la gente, hemos recibido puyazos desde los dos lados de la vereda, desde los extremos y desde el otro extremo. Y a nosotros no nos gusta eso, pero al fin y al cabo, como somos, entre comillas, personajes públicos, tenemos que tolerarlo y quedarnos callados. Eso está interesante. ¿Te ha agredido alguien marcadamente de derecha? Sí, nos han agredido. Wow. O sea, no físicamente. Pero me hicieron el año pasado me hicieron una funa gigantesca que, según yo, lucraba con la ley Sofi, que ganaba dinero con esto, que había patentado la ley. Las leyes no se patentan. Entonces me hicieron una funa a nivel nacional gigante. Una persona que ella se considera de izquierda, con fotos donde salían con mis hijos, entonces ni siquiera respetó ese espacio. Y también me ha llegado desde el otro extremo, que son los personajes que ya he comentado, que me han dicho desde ignorante, desde estúpida, desde tarada, de que mejor me veo en la casa cocinando o haciendo cosas en la calle. Ya, bueno, ahí yo creo que tenemos una pequeña diferencia filosófica, porque yo no los catalogo estrictamente de derechas a esas personas. No, nosotros de hecho lo llamamos más estatista alguno. Yo los catalogo de extrema derecha, porque hay que ver las cosas como son. Ellos son extrema derecha y está el otro lado, que son la extrema izquierda. ¿Pero de qué militancia estamos hablando específicamente? Del MSP. Ah, MSP. Ah, bueno.
Ya, pero ya no entremos a hacer aislar fino. Acá hemos hecho cierto análisis politológico al respecto. El tema es que cuando tú ya pasas por encima de la persona, le falta el respeto. No importa de dónde venga, tiene que ser. No tiene que ser aceptado, no tiene que ser normalizado. Tenemos que dejar de normalizar la violencia desde cualquier parte. Exacto. Ahora, el tema de lo que está pasando, al menos en la Universidad de Chile, lamentablemente, y aunque no nos gusta aceptarlo, viene desde un solo lado. Sí, yo no conozco ningún grupo, al menos de extrema. De hecho, nadie está de acuerdo con la violencia, me imagino acá en esta mesa, ¿no? No. Yo no, por si acaso. Sí, Fakir tampoco. Estamos moviendo la cabeza. Yo igual hago ese alcance, al menos lo que respecta a la universidad, y no conozco ningún grupo radicalizado de extrema derecha. Al menos. No, yo tampoco. Y para mí el MCP no es de extrema derecha, en el fondo. Para mí igual, si se hace un análisis politológico profundo, ellos están ubicados en un nacionalismo, sus temas económicos son bastante a la izquierda. Tú puedes comparar el programa económico del Movimiento Social Patriota, yo que debatí con ellos, con el programa económico del Frente Amplio, son iguales. Son anticapitalistas y antimarxistas, es como... bueno. Es una mezcolanza de muchas cosas. ¿Para qué vamos a pero en de eso? Que son radicales en el fondo, que son extremos, y sí, eso lo compartemos. Lo cuénteme, Álvaro, ¿qué nota le pone aquí? No, yo le pongo esto. Un 1 a... No, tengo, no, te lo, no, no los, números, los números se perdieron. Le pongo un 1, digamos, a la autoridad de esta universidad, al rector en fondo, que no ha tomado ninguna carta en el asunto, y todos sabemos que el rector de esta universidad tiene una afiliación política clara también. Fue militante, no sé si sigue siendo militante del Partido Socialista, pero en el fondo... Duro el tema. No se ha hecho cargo de lo que debería hacerse cargo, en el fondo, y... llamar a la acción en este caso de la gente que en el fondo está por la paz de las universidades, no quedarse, digamos, en el temor, porque sabemos que es difícil el ámbito académico actualmente oponerse. Imagínense, mira, podemos estar en pantalla, ¿cierto? Está en pantalla. La imagen, cómo se supo de que, cómo se supo de que volvieron a agredir a Paulette Vega, la persona lo hizo a través de un grupo de confesiones de la Juan Gómez Milla, de la universidad, y recriminando que ella ya era que la persona, por el solo de llegar a clase, la Paulette, que es una persona que denunció la violencia, ella está ejerciendo violencia por lo que piensa. O sea, de una ridiculez. Una estupidez. No me cabe en la cabeza qué pasa por las mentes de estas personas. Entonces, con ese nivel, digamos, de oposición que tiene interno, cuesta mucho en el fondo tomar estas causas que son totalmente sensatas, que básicamente que no te agredan por pensar distinto. Entonces yo llamo en el fondo a no tener miedo, a organizarse, a buscar movimientos que te apoyen en esa dirección. Yo me puse en contacto personalmente con la Paulette, y no sé si habrán diferencias políticas, yo creo que sí, pero estamos dentro del mismo sector en el fondo. Yo creo que hay que tomar carta en el asunto y buscar todos los apoyos posibles, porque en el fondo esta cuestión es una tarea muy ardua y titánica. Es que, ¿sabes, Álvaro? Hay un tema transversal aquí. Por ejemplo, si yo veo que están violentando a alguien, pero de verdad violentando, no se suponte porque ay, piensa distinto que yo, no. Violencia, agresión física, independientemente sea de izquierda, sea lo que quiera, uno reacciona a defenderlo. ¿Por qué? Porque en realidad defendemos la paz. Efectivamente. De hecho, la tolerancia. Cristóbal, cuéntanos cuál va a ser tu nota. Ya tenemos la de Álvaro, cuéntanos. Y aprovecha de dar tu opinión sobre el tema. Bueno, yo le pongo un 1, pero le pongo un 1 a todas las entidades relacionadas con este tipo de casos. Le pongo un 1 a los compañeros de Paulette, le pongo un 1 a los compañeros que se hacen los locos. No. A los que se hacen los locos. Les pongo un 1 a los encapuchados que de muy baja humanidad hacen este tipo de agresiones físicas. Y que son tan poco tolerantes y son tan cobardes de no dar su cara. Son muy cobardes de no dar su cara. Los mismos aliados feministas golpeando a mujeres. ¿Por qué justamente te parece? Justamente. Paulette, de hecho, dijo, yo esperaba, no sé, algún tipo de apoyo en mis colectivos feministas que están dentro de la Universidad sororidad. De Chile. Y, claro, ¿dónde quedó la sororidad? O sea, ¿solamente por pensar distinto vamos a empezar a discriminar? No. Yo condeno a todas las personas que estén en contra de la libertad de expresión. ¿Cuál es su nota, Cristóbal, y a quién se la va a poner? Un 1 a todos, y te dije, a todos, desde el rector, desde el profesor. Un 1 a todos. A todos. Dios mío santo. Muchas gracias, señor Cristóbal. Vamos a terminar con Silvana, porque evidentemente lo mejor tiene que ir al final. Pero yo lo único que voy a decir es que el relato me lo esperaba. De hecho, yo mismo sufrí también dentro de la universidad vejámenes de todo tipo por parte de mis compañeros, incluso de compañeros de curso, y eso sí que es una basura, créanme. Yo me quedo, no me quedo con absolutamente nada del párrafo de hacia arriba,
Porque al final lo que ocurrió con este párrafo es que la persona que lo emitió lo único que está haciendo es intentar sacarse un peso de encima porque ella lo observó mientras estaba ocurriendo. Justamente. Y al final del texto dice que se arrepiente por no haber hecho absolutamente nada. A mí, de verdad, que me parece eso de una asquerosidad de persona y de humanidad impresionante. O sea, una persona a la cual me diga eso y no, que no hizo nada, yo no le vuelvo ni siquiera a mirar con mis dos ojos ninguna parte de su cuerpo. De verdad que me da asco ese tipo de personas porque son cómplices de lo que está ocurriendo acá. También son responsables. Y no, amiga o amigo, no sirvió que lo tiraras a través del tema de las confesiones. De hecho, quizá en una de esas Paulette lo quería dejar totalmente ahí como secreto. Y tú, porque tenías culpa, lo subiste a una página de confesiones. Realmente me parece de un asco de persona impresionante. No sé si ustedes han visto el capítulo de South Park cuando el Stan llama a una persona que vende joyería a las personas más viejitas, las estafa vendiéndoselo a más precio. Sí. ¿Se acuerdan que después los abuelitos empezaron a llamar al sujeto y a decirle, oye, ¿usted sabe lo que hace? ¡Suicídese! Bueno, yo le digo exactamente lo mismo a todos los compañeros que sienten pena por esa cuestión. ¡Suicídense! Eso no filosóficamente, suicidio. No, de verdad que se merecen todas las penas del infierno. A mí me toca mucho esto, así que pido perdón desde ya si es que me estoy exacerbando, pero de verdad que me parece de una inhumanidad impresionante. Sí. ¿Qué hubieran hecho ellos si hubieran visto que los militares le estaban haciendo vejámenes a las personas dentro de contexto de dictadura? ¿Iban a hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Porque no tenían los mecanismos como para poder hacer algo más al respecto? No me vengan con cosas. No, y bueno, igual comprendo en parte, igual nosotros hemos escuchado testimonios de personas que sus hijos se han suicidado justamente por el bullying dentro del liceo o por la violencia en el espacio universitario, así que y aparte estamos hablando de universidades donde uno tiene que ir a capacitarse, a profesionalizarse, o una instancia donde ya uno de por sí, por temas de edad, ya es adulto. Lleva una universidad de prestigio, por favor. Más encima. No, así que eso, un uno a todos los sujetos ahí. Oye, y un uno al profesor también. ¿Qué diablos eso? Dale nomás, Silvana. Yo le pongo un 2, no un 1. Una, ella tuvo la valentía, entre comillas, aunque fue por debajo, de escribir la violencia que recibió esta chiquilla. Ella lo hizo. Quizás la chiquilla lo quería dejar ahí, piola, como que aquí no pasó nada para no seguir generando conflictos dentro de la universidad, pero alguien tenía que hablarlo. Quizás ella en el minuto no pudo actuar porque vayamos a saber qué sintió también en el principio la chiquilla que escribió esta denuncia. Porque tú puedes sentir miedo, puedes sentir frustración, puedes sentir que te están... que no tienes posibilidades de poder defender a una persona porque ya que es todo tu curso, todo tu grupo el que está atacando a otra persona. Entonces tú también puedes ser objeto después de ataque si tú haces algo. ¿Me entiendes? No podemos condenar a una persona por no actuar. Sí podemos decirle no seas cómplice, empieza a participar, a generar la participación en defender a otro. Pero no podemos catalogarlo ni enjuiciarlos porque en el instante no participó, porque la reacción de las personas todas es diferente. Entonces yo a ella no le pongo un 1, le pongo un 2 por al menos haberlo dicho, pero la invito a la otra instancia, donde sea que vea que está pasando algo que no es justo, que tome parte y que diga su palabra. No en acción, no en pegar un cornete, ni pegarle un puñete, ni defender la patada, no. Así que se sume a la causa en el fondo. Exacto. Claro. Sí. Sí, es que bien. Como Jordan Peterson dice, la inacción también es una responsabilidad y una decisión. O sea, eres un cómplice pasivo. Justamente, eres un cómplice pasivo al ver y no hacer nada al respecto, siendo que se supone que tú te autodeterminas tolerante, porque yo no creo que aquí nadie en la universidad anda diciendo, no, yo soy un intolerante. Ninguno. No, y además dentro del texto se puede dilucidar cuál es la tendencia política de esta persona, así que menos me la banco. Así que bueno... Eso nomás voy a decir al respecto. Y muchas gracias, Silvana, por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Será hasta el próximo martes a las 11. Vamos a estar ahí con los apoderados de los emblemáticos. Así que vamos a estar conversando nuevamente sobre este tema. Y los dejamos totalmente invitados para esa instancia. Así que hasta luego. Muchas gracias. Chaito.